Tiro libre para el conjunto carbonero, 7 del primer tiempo y el juego está 0-0. Acá está Sport 890, la Deportiva del Uruguay llevándoles este Peñarol Santiago Wanderers por la Copa Fernando Morena. Ahí lo hace el Rusito, Madruga y la tira para Luciano Fernández que sube por la derecha y que levanta el centro hacia el área. Golpe de cabeza, está, viene gol, gol, gol. La Silveira, gol. Peñarol, Agustín da Silveira, apareció hoy el capitán del conjunto carbonero en jugada por derecha, los madrugó a todos el Rusito. Luciano Fernández miró y levantó el centro, el golpe de cabeza en el primer palo y después en el segundo apareció da Silveira para mandarla a guardar desde el piso para tocarla, la pelota a una mano y después ingresa en el arco del conjunto Santiago Wanderers y Peñarol llega a la apertura en 8 minutos de la primera parte. Luciano Fernández con el centro después de los que los madrugó el Rusito. El centro hacia el área. Primero Olivera de cabeza y después para zambullirse apareció da Silveira y el tanto de apertura festeja Peñarol que ganó 1-0. Varias virtudes en la jugada del gol. Primero la velocidad para sacar rápido. Eso es lectura de juego. Después el muy buen centro de primera de Luciano Fernández. Generalmente un lateral a veces la acomoda y mete el centro. Le pegó de primera. El anticipo del Quique Olivera en el primer palo. Y luego el zaguero que estaba ahí dentro del área. Puso pierna derecha para definir. Rápido Peñarol. Una jugada de pelota quieta, preparada. Y con mucha virtud de Olivera. Sobre todo en el primer pase rápido. Peñarol se pone 1-0 en el partido. Golazo de Cololo. Sport 890. Gana Peñarol 1-0. El gol lo hizo da Silveira y va al Santiago Wander que responde por derecha. Toma Espinosa. Espinosa viene jugando en cortado. Un balón que llega para el número 10. Ahí recoge Arce. Arce tira por la derecha buscando a Milivia. Iba a Milivia la perdía. Recuperando Nil que la está sacando desde el fondo y para Peñarol. 1-0 gana el carbonero. El gol lo hizo da Silveira en jugada que, bueno, tuvo la presencia de Olivera, del Rusito Olivera, madrugando a todos, de Luciano Fernández levantando el centro, del Quique Olivera ganando, y después el ingreso del zaguero para el 1-0. Va Peñarol nuevamente con Luciano, el centro hacia el área, viene, gol, gol Bendancur, gol. ¡Amarga me subió! ¡Gol de Peñarol! Rubén Bentancur, se repite la escena, Luciano Fernández por derecha, levantando un preciso centro, y ahí estaba Bentancur, esta vez no para peinarla, sino para directo mandarla a guardar y anotar a los 10 minutos de la primera parte. El segundo para el conjunto carbonero, bien por Fernández con el centro preciso otra vez, notable Bentancur y el anticipo ofensivo, festeja el carbonero que en 10 gana 2-0, Bentancur lo hizo. Pero qué lindo gol de Peñarol, una jugada rápida por derecha. Qué interesante el lateral que mete dos centros de gol. Este es espectacular, la pegada de Luciano Fernández. Y después todo el movimiento, todo el movimiento de Rubén Bentancur. Y como Biatri le dice bien guacho por ese centro que metiste. Notable Fernández, excelente Bentancur, 2-0 Peñarol. Golazo de Cololo. Sport 890. 2-0 el partido.